en acero, donde tiene la forma de la pieza que vamos a fabricar. Y después ese molde o matriz se coloca en estas máquinas, que son inyectoras, donde entra el plástico derretido al molde, le da la forma, lo enfría, después lo abre y lo despieza para que una persona lo ponga dentro de unas cajas después en otro de los procesos. Acá nacen las piezas, así es. Estamos desde, no sé, desde enero produciendo piezas para en agosto, que es el Día del Niño, tener los juguetes Rusty listos para vender en las jugueterías. Y hoy, digamos, todos los juguetes que pensamos son más bien unisex, más bien simples para que lo puedan armar chicos chicos, chicos más grandes, y que se pueda armar algo rápido con las piezas porque el nene quiere jugar ya, y eso es por las nuevas tendencias. Esto es una propuesta que tenemos para los colegios. Nosotros tenemos equipamientos de robótica Rusty, donde hay piezas de Rusty, y después tenemos sensores, motores, microprocesadores, que en las escuelas lo utilizan para enseñar lo que es robótica y programación. Ayer soñé, ya no me importa qué. Tenemos más de 58 años en el mercado, producir es lo que sabemos y es lo que nos gusta, y sí, seguimos invirtiendo y tenemos un montón de proyectos para seguir desarrollando.